Carlos Martínez participa en el Foro Global de la Alianza de las Civilizaciones que se está desarrollando en Fez, Marruecos. Los gobiernos locales y regionales vemos a nuestros habitantes, sea cual sea su origen, como vecinas y vecinos. Es por esto que entendemos que el papel de los gobiernos locales y regionales en la construcción y consolidación de la paz no debe ceñirse exclusivamente a la mediación. Los gobiernos locales tenemos capacidades limitadas para evitar un conflicto, pero sí tenemos la responsabilidad y la capacidad de mantener los puentes entre los pueblos. Es miércoles 23 de noviembre de 2022. Comenzamos. El alcalde de Soria, Carlos Martínez, participa en la novena edición del Foro Global de la Alianza de las Civilizaciones de Naciones Unidas. Forma parte de una mesa en la que se abordan los caminos para la construcción de sociedades más cohesionadas y justas. Excelencias, estoy hoy aquí dando voz a más de 250.000 gobiernos locales. Hoy doy voz a un movimiento centenario que desde su fundación busca tender puentes. Nació en 1913 con la diplomacia entre ciudades como bandera, un movimiento que con los años ha buscado entender la paz no solo como la contraria de la violencia, no como lo contrario de la violencia, ni como la ausencia de conflictos bélicos, ni siquiera como la falta de justicia, derechos, libertad, igualdad de género, oportunidades, sino comprendiendo que la rica diversidad cultural en un mundo sin escalas conviven las ciudades compartiendo en un mismo espacio físico religiones, etnias, nacionalidades, culturas, identidades sexuales e ideologías. Y desde FED volvemos a Soria porque esta mañana el Consejo Municipal de las Mujeres ha presentado los actos con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que se celebra este viernes 25 de noviembre. A diferencia de en otras ocasiones y contando con que este año ha sido especialmente duro para la capital, con una mujer asesinada a manos de su expareja, el acto más importante, la manifestación, será de manera silenciosa, en repulsa por los crímenes cometidos. Comenzará a las 7 de la tarde desde la Plaza Mayor y culminará en la Plaza de las Mujeres con un homenaje a las asesinadas organizado por Antígona y un micro abierto contra la violencia. La manifestación, como todos los años, que pretendemos que inunde Soria y este año con una connotación diferente, ¿no? Ya no sabemos qué más gritar, bueno, tenemos mucho que gritar, pero hemos decidido que sea el silencio quien grite, quien sea el símbolo más rotundo que podemos dar contra la violencia de género. Cambiamos de asunto. Asaja Soria entrega sus premios Espiga y Tizón 2022, que en esta ocasión se encuentran muy vinculados a la Junta de Castilla y León. Asaja Soria ha dado a conocer el fallo de los premios Espiga y Tizón 2022. El premio Espiga ha recaído en Jesús Julio Carnero, que fue consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León de 2019 a 2022. Desde Asaja, de este modo, se quiere reconocer públicamente que Carnero siempre ha sido receptivo con las demandas del sector primario y también que una de las primeras visitas que hizo a los pocos días de recibir el alta en el hospital tras superar el COVID fuera precisamente a la Junta Directiva de la organización. Es un cúmulo de cosas que, bueno, en algunas cosas de su mandato, pues a lo mejor no hemos estado de acuerdo con él, pero ha sido siempre una persona afable. Cuando ha tenido que tomar alguna medida en la que no hayamos estado de acuerdo, nos lo ha explicado y, bueno, ha tratado de convencernos, aunque no nos van a convencer de lo que no estamos de acuerdo con ellos, pero bueno, y ya te digo, ha sido muy, muy receptivo. El premio negativo, conocido como Premio Tizón, este año ha recaído abrumadoramente sobre la Consejería de Medio Ambiente por la resolución que prohibía cosechar. Para el presidente de Asaja Soria, Carmelo Gómez, este año estaba muy claro. El Premio Tizón lo teníamos muy claro desde este verano, ya que por parte de la Consejería de Medio Ambiente sufrimos un ataque muy fuerte, en el cual no nos dejaban cosechar, no nos dejaban recoger el fruto de nuestro trabajo. Con la entrega de estos galardones, el día 22 de diciembre se cerrará un año que ha sido muy complicado para el sector agroganadero. Y las imágenes que van a ver a continuación corresponden a esta misma mañana. Asaja Soria se concentraba así frente a la puerta de la oficina de la Comisión Europea
en Madrid, en protesta por lo que señalan que es un ninguneo de esta institución hacia los verdaderos protagonistas de la agricultura europea. Lo han hecho con motivo del debate público que ha organizado esta oficina europea, en el que se trata la entrada en vigor de la nueva PAC en los 27 Estados miembros de la Unión el próximo 1 de enero de 2023, un acto en el que participan representantes de las administraciones europea y nacional, ecologistas, científicos y cooperativas, pero donde no han sido invitados los profesionales de la agricultura. Por ello, ante lo que consideran un desprecio, han permanecido concentrados en la calle mientras el resto de interlocutores debatían sobre su futuro en el interior del edificio. Volvemos a Soria porque alrededor de 6.000 personas se han dado cita en las diferentes proyecciones y actividades que el Certamen Internacional de Cortos de Soria ha desarrollado durante los últimos días en la capital. Un evento que ha reunido, entre otras, 12 sesiones para 52 películas en formato corto procedentes de 14 países. El próximo año llega a su 25ª edición y, aunque acaba de terminar esta, sus organizadores ya están pensando en la siguiente, a la que quizá dar un giro desde el terror hacia la comedia. Creo que tenemos que hacer algo en colaboración con el Festival de Tarazona, ¿eh? Y apostar por la comedia este año, ya que hemos hecho miedo, porque es verdad que la gente ha agradecido muchísimo reírse, y cuando estás en la sala y en el palmarés la gente se tronchaba de risa. Yo creo que eso es muy importante después de este tiempo que hemos pasado, ¿no? Duro, de pandemia, de tristeza, y yo creo que esa apuesta por la comedia está muy bien. Y bueno, el jurado del comité de selección ha hecho también una programación, perdonarme, donde ha habido un montón de comedia negra, y muchos premios del festival son comedia negra amarga. Y después del Certamen Internacional de Cortos llega una nueva edición del Kino Soria, en este caso la séptima. Se celebrará del 3 al 10 de diciembre de 2022. Como en otros años, consistirá en un festival de rodaje express abierto a directores, actores, actrices y técnicos de cualquier nacionalidad. Cada director deberá idear, seleccionar a su equipo, rodar y editar un cortometraje durante el turno elegido del festival, basándose en un lema que se le facilitará durante el vino español de bienvenida. Desde la organización animan a todos los jóvenes a inscribirse. Es importante que mantengamos esa apuesta, viendo además, como comentábamos antes, la aceptación que tiene el público soriano en esta materia, y especialmente también a nivel de creación, ¿no? Cuánta gente se anima aquí a crear o a actuar. Es una convocatoria a toda la juventud, a la gente que pues tiene esa inquietud de crear, de generar productos audiovisuales, y hacer un llamamiento para que pues se apunten y disfruten. Hasta aquí la actualidad por el momento. Recuerden que la información continúa en www.soriatv.com. Como siempre, gracias por su confianza.